Basim, por aquí. Eres más bajo de lo que recordaba, Basim. Y tú aún no has crecido ni un mísero dedo, Rebeca. Veamos, no estamos enemistados. No, pero nunca contuvimos nuestras fuerzas entrenando. Roshan me dijo que eres de la zona. En cierto modo. Viví aquí una temporada antes de irme a Ambar. Este lugar es igual que en los que solía vivir. Los ricos se limpian el culo con las sábanas de los pobres. Esa es la Karg que recuerdo. Esta ya no es tu Karg. Rebeca ha expuesto un distrito mancillado por la corrupción, más que de costumbre. Dicen que los oficiales acosan con impunidad y que retienen toda la mercancía. Creemos que alguien tiene sometido el distrito. A ver si lo adivino. La Orden. Va a celebrarse una subasta. El Dairat al-Mal. Una exhibición de túnicas de seda luciendo su vajilla de oro. Lo esperable, pero se entra con invitación. Es probable que uno de los objetivos acuda. Consigo un pase para la subasta y descubro quién está tras esto. ¡Mumtaz! ¡Lo pillas todo al vuelo! ¿Te cuesta seguir el ritmo? Tal vez encontremos pistas y rastreamos el problema hasta su origen. Puedo enseñarte dónde se cuece todo. Estaré fuera cuando estés listo. No olvides comprobar los contratos del tablón. Hola. Qué bien verte. Si pudieras mejorarme esto de algún modo... Esto es lo que tengo. ¿Es todo? Gracias por tu ayuda. Hasta más ver. Maestra. ¿Estás listo, Basim? Karg nos espera. Estoy listo. Vámonos. Sígueme. ¿Creíste alguna vez que volverías aquí, a Karg? No. Pasé gran parte de mi infancia en estas calles con la única compañía de ratas y cucarachas. Algún recuerdo es bueno. La mayoría malos. Los recuerdos solo son una distracción. La Orden ha propagado su influencia hasta el menor recoveco de Bagdad y la ha convertido en su granja. Eso cambiará. La responsabilidad que descansa sobre nuestros hombros es grande. La Orden emponzoña Karg. Y solo nosotros podemos evitarlo. ¿Qué tal se adapta Rebeca a Karg? No es amiga de la política, pero tiene que cumplir su misión. Karg es un gusto adquirido. Mercaderes compitiendo salvajemente entre sí, la idolatría del dinero, fragancias... Sus habitantes se pierden de buen grado en su paraíso artificial. Un paraíso solo al alcance de los más acaudalados y a menudo corruptos. Ven, ya casi estamos. Karg te recibe de nuevo. El olor a especias aún impregna el aire.
La primera vez que se gaste una vida, ¿qué sentiste? Apenas lo recuerdo. Fue la de un hombre que conocía bien. Antes de esto. Antes de los ocultos. ¿En verdad no lo recuerdas? Mis recuerdos están enterrados a su lado. Me negué a que su muerte me acechase, del mismo modo que su aliento me acechaba en vida. No me voy a dejar definir por el pasado. Por eso ahora no me considero la hija de nadie. Si no aplacamos nuestra tormenta interior durante la vigilia, se nos lleva en sueños. Como tú y tu genio. Ahora, el zoco. Como dijo Rebeca, hace poco entraron en tropel unos guardias, rompiendo botellas y cajones. ¿Qué provocó esa agresión? Lo averiguaremos. También dicen que están requisando artículos de importación de la Ruta del Este. ¿La Ruta del Este? Creo que sé quién puede ayudarnos. Hace una eternidad, pero con algo de suerte aún seguirá en activo. Me alegraría volver a verlo. La nostalgia puede empañar el presente, Basim. Lo sé. Sé que nada permanece inmóvil. Ha pasado mucho tiempo. Me pregunto qué habrá cambiado por aquí. Podría visitar primero a un viejo amigo. ¡Ciudadanos! ¿Habéis escuchado expresiones de simpatía por los rebeldes? ¿O palabras amables para los esclavos que huyen?